En lo que va del 2013, se han reportado 70 casos de dengue hemorrágico. Ese es el dengue que mata. Más de la mitad de esos casos, 40, se han reportado aquí en nuestra provincia. La situación en Guanacaste es bien delicada. Y lo peor es que los meses de septiembre y octubre es a los que hay que tenerles más cuidado. Para combatir el dengue, no basta con las fumigaciones. Hay que eliminar los criaderos, las llantas, las macetas. Hay que limpiar las canoas. Y quienes tengan bebederos para animales, tienen que cepillarlos con agua y jabón y cambiarles el agua cada semana. Su vida está en peligro, la de su familia también. La lucha contra el dengue comienza en la casa. Y hay que arriarle, pariente.